sacar algo muy hermoso. Son estos cintillos que he hecho en diferentes colores, que son un poco elasticados con un punto especial que hemos hecho. Es algo muy sencillo. Acá tenemos uno de otro tono. Acá tenemos uno a Gaby, que está mostrando su cintillo y se ve muy hermosa. Vamos a hacer estos cintillos a palillo y con lana. Y los vamos a dejar muy lindos por si tú quieres hacerlo para un regalo o para hacerlo para ti misma o para alguna niñita para que se vea hermosa. Los materiales que vamos a usar van a ser estos palillos. Vamos a usar lana. En esta ocasión he elegido el color rosado. Ustedes pueden elegir el color a su gusto. Ya, vamos a comenzar a urdir para la parte de atrás del cintillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Comenzaremos a trabajar con punto correteado. Vamos a hacia allá. Toda la corrida van a ser derechos. Damos la vuelta y volvemos. El primero no se teje y volvemos a tejer solamente derechos, hacia allá, solamente puntos derechos. Damos la vuelta. Hacia allá. Entonces acá he completado 15 corridas. Al hacer este punto elasticado con el punto correteado. Me queda así por ambos lados y vamos completando esta parte. Vamos a comenzar de aquí hasta ahí. Y después tenemos que agregar unos puntos hasta completar los 18 puntos que vamos a comenzar hacia arriba a ir aumentando para completar el cintillo, la parte arriba de la cabeza. Y de esta forma lo vamos a hacer. Vamos a ir robándole aquí un puntito a este compañero y vamos hacia adelante. Ya tendríamos 11 puntos. Seguimos completando el tejido con punto correteado. Siempre hacia adelante. Al dar la vuelta le vamos aumentando acá. Le vamos a quitar acá otro puntito. Y iríamos en 12. Siempre hay que tejer ni muy apretado ni muy suelto. En término medio, porque si lo tejemos muy apretado, vamos a perder el elasticado. Si lo ponemos muy suelto, no nos va a dar el elasticado. Entonces acá tomamos otro y ya, digamos, a ver, vamos con 3, 4, 5, 6, 7, 8. También podemos sacar de entre medio otro punto. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Damos la vuelta. Ahí sacamos otro punto. Serían 16. Y acá por el medio también sacamos otro punto, serían 17. Y acá para completar los 18 le sacamos otro. Ya. Entonces ahí tendríamos el ancho del cintillo. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18.
Como nos queda igual por ambos lados, vamos a comenzar por acá. Entonces vamos a seguir con el correteado. 2, 3, 4, 5. Y vamos a trabajar con el que está atrás y después con el que está adelante. Hacia allá para poder hacer el punto fantasía. Entonces ahora ponemos un revés hacia acá. Después tomamos uno de atrás hacia allá, hacia adelante. Y otro hacia adelante para que sean los derechos. Iríamos haciendo el punto fantasía. Después tomamos un revés hacia acá, hacia adelante. Otro punto de fantasía en derecho hacia allá. Entonces ahí nos queda 1, 2, 3, 4, 5 y seguimos con el correteado. Hacia adelante, hacia allá, hacia adelante, hacia adelante. Damos la vuelta. Acá vamos a trabajar por el revés. Y vamos a tejer correteado los 5. 2, 3, 4, 5. Entonces como estamos por atrás, vamos en los dos puntos que teníamos. El punto fantasía lo tejemos acá hacia adelante porque estamos trabajando por el revés del tejido. Acá tenemos un derecho y después viene hacia acá, que viene otro punto que es el punto fantasía. Después otro hacia allá, derecho, acá, hacia acá, porque están por el revés. Y seguimos con el correteado. 1, 2, 3, 4, 5. Y si nos damos cuenta, por acá ya estamos formando el tejido. Acá tenemos los puntos de fantasía. Y acá tenemos los correteados. Y así vamos a continuar tejiendo. Llevamos todo este largo del tejido. Entonces ahora vamos a completar lo que sería esta parte. Vamos a darlo vuelta. Acá está por el derecho. Y vamos a darlo vuelta. Y vamos a seguir por el revés, completando esta parte que está acá. Ahí. Ya. Vamos a tejer. Empezamos acá a tejer el punto correteado. Para allá. Para allá. Tejemos tres y cerramos. Ahí vamos cerrando. Tomamos dos para cerrar uno. Tejemos hacia allá. Hacia allá. Hacia allá. Hacia allá. Y del centro tomamos dos. Y cerramos uno. Seguimos tejiendo. Y antes de llegar acá, contamos tres y acá. Tomamos dos y cerramos uno. Tenemos que llegar a 10 puntos. Vamos a ver cuántos llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya todavía nos falta para llegar a los 10 puntos. Vamos cerrando en cada corrida. 1, 2, y al tercero cerramos 2, y ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acá al centro vamos a cerrar 2 más, 8, 9, 9, 10, 11 y 12. ¿Ven? Ahí se va achicando el tejido. Entonces acá vamos 1, 2, 3 y cerramos acá para dejarlo en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Siempre respetando el punto correteado, ¿ven? Miren, esto es al revés. Lo vamos a dar vuelta y ahí tenemos. ¿Ven? Ahí está el punto correteado y ahí tenemos los 10. Este sería más ancho. Entonces ahora vamos a tejer. A ver, se me enredó un poquito. Ahí. Ya, ahora vamos a seguir con los correteados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos girando el tejido y vamos a completar
la misma corrida que teníamos desde el principio, que es esta parte. Esta parte queremos hacerla igual. Ahora que hemos completado todo el tejido elasticado que tenemos acá, vamos a tomarlo así para medir que sea la misma distancia. Ahí, ¿ven? Ahí nos ha quedado el tejido, acá estamos trabajando por el revés. Acá está por el derecho. Esta medida es para una bebita, más o menos hasta los 2 años que tenga su cabeza no muy grande. Este ya lo medí y este largo que tengo acá en total tiene 15 centímetros. Al tener el elasticado nos da un poquito más, ¿ven? Va y vuelve. Acá también tenemos el elasticado que va y vuelve. Y ahora procedemos a cerrar el tejido. Tomamos de a dos y los vamos tejiendo. Así lo vamos cerrando de a dos. Entonces lo vamos a terminar así. Hemos terminado este trabajo de esta forma para luego coserlo. Vamos a doblar la lana así para poder enhebrar la aguja. Así es más fácil de pasarla. ¿Ven? Entonces vamos a trabajar por el revés. Y la vamos a coser así, de lo más fácil. De lo más fácil, así. Entonces le hacemos una amarra y terminamos acá. Entonces así ha quedado el tejido, ¿ven? Qué bonito. Miren, ahí están los surcos que hice, ese punto de fantasía que se ve hermoso. Tenemos el punto elasticado. También, si queremos, como es para una niñita, le podemos poner un adorno. Ponerle una linda florcita de adorno. Pasarla así. Esta la tenía guardada porque la tejí a crochet. Se la pasamos para el otro lado, así. Aquí la vamos a amarrar. Esto es opcional, pero igual se ve lindo para la niñita. Le podemos hacer otro adorno también, ponerle florcitas, rosas, corbatas que se usan ahora también, al gusto de ustedes. ¿Ven? Ahí queda bonito el tejido. Ahí quedó muy lindo. Tengo otros también para mostrarle, que le había mostrado al principio. Que son así, de otros tonos, también se puede hacer más delgada esa parte, al gusto de ustedes, que esto es para una persona más grande, tiene más elasticado. Este es para una bebita, ustedes le dan el ancho, pero acá traten siempre de que sean 5 puntos a los costados, y al medio, si lo quieren más ancho, le agregan más puntos de fantasía. Ya, hemos concluido con nuestro trabajo, y espero que les quede hermoso, y que lo hagan con mucho cariño, para que se vean muy lindas las personas que lo van a usar. Nos vemos en el próximo trabajo. Denle like, suscríbanse y comenten con sus amigas para que todas aprendamos a hacer hermosos trabajos.